China vuelve a marcar el rumbo de los mercados por segunda jornada consecutiva. El lunes lo hacía a la baja después de publicarse unos datos económicos que apuntaban a la ralentización económica mundial. Sin embargo, hoy las bolsas europeas optan por las alzas después del buen comportamiento esta madrugada en las plazas asiáticas, tras conocerse que esta segunda economía del mundo podría poner en marcha medidas de estímulo económico. Así, hoy las bolsas europeas se tiñen de verde, el IBEX 35 rozando los 8.900 puntos al sumar en torno a un 0,6%, animado por el tirón de la banca, que rebota tras las caídas de ayer después de que se hundiese la banca en Italia y contagiase al resto del sector en Europa. También suben hoy con fuerza las empresas más ligadas a las materias primas. Así, ENCE hoy suma un 2,5%, acompañado por Acerinox y Bankia, que suman en torno también a 2 puntos porcentuales. En el lado opuesto, el grupo de aerolíneas IAG se deja un 1,2%, Colonial y Siemens Gamesa un 0,3%. El hecho del día y que va a marcar el rumbo de los mercados será la votación del Brexit, que se conocerá ya con los mercados cerrados. Mientras tanto, los inversores también van a estar muy pendientes de la publicación de resultados empresariales. Ayer Wall Street cerró a la baja cuando había dado paso a esta inauguración de resultados. Fue Citigroup el que presentaba ayer sus cuentas. Sus acciones respondieron con alzas del 4% y también lo van a hacer algunas compañías como JP Morgan o Wells Fargo. Mientras tanto, en otros mercados, la prima de riesgo española en 118 puntos básicos, el euro subiendo frente al dólar por encima del dólar con 14 centavos, el barril de Brent también se recupera en esta jornada del martes y cotiza por encima de los 60 dólares.